Maru Ramírez, excelente y bendecido día. Besos a mi querido Javier Lozano. Me encanta. Público conocedor. Norma Pizá. Espero que ahora sí sean puntuales. Yamina Saldaña. Saludos, Carlos. Veo casi todos tus programas, tus cartas, todo. También he dado mi pequeña aportación. Saludos desde España. Soy la fan número uno de Lozano. Ándele, oiga, qué, oiga, no, hombre. Público conocedor nuevamente. Belinda Garza, buenos días desde Monterrey. Seguimos bajando, por favor. Es que hoy queremos presentar el programa de otra forma. No, de otra... Es... No, ya la regaron. Bueno, es hacia arriba. Pero bueno, así. Carmen María Villabuena, buen día a todos. Saludos desde Culiacán. María Ortiz, buen día. Beatriz, Carlos y Javier, saludos desde Zapopan. Irma Díaz, muy buenos días, comunidad atípica. Elisa Garduños, saludo a la bella e inteligente Beatriz y al guapo inteligente. Qué barbaridad. Oye, pues vamos a salir de aquí flotando. Sí, Elisa, aquí está su pendejo, mucho gusto. Yo no soy ni guapo, ni siquiera digo simpático. Pero se desprende. Gracias, Elisa. Sí, soy celoso, ok, y envidioso, ok. Patricia Ceseña, maravilloso canal, pero su introducción es muy lenta. Por lo demás, es el mejor canal de YouTube. Y mi programa... Consentido. Consentido. Ya se volvieron locos. Ay, sí, Norma Sempoalteca. Excelente programa. Javier, el más guapo. ¿Qué traes tú hoy? Sí, no, hombre, oye. ¿Estás pagando una lana o qué onda? No, nada de eso. ¿Qué onda? Nada de eso. Bueno, pues buenos días. Bienvenidos a un programa más de Desayunando con nuestra adorable dama de hierro, Betty Pagés. Mi querido Carlos, querido Pepe Narro, querido Javier. Buen día a todos. ¿Cómo estás, mi querida Betty? Nuestro abogado de hierro, mi querido Muy Javier buenos Lozano. Días, mi querido Carlos. Doctor, un honor. Y nuestro invitado... Déjame terminar de saludar con un carajo. Mi querida Betty. Buen día, Javier. José Isaí Reyes Ochoa, saludos desde Irlanda. Saludos. Ahorita ya hace calorcito, ¿no, doctor Narro? Ya, ¿cómo no? Y nuestro padrino... El que fue el que nos dio la patada, el kickoff inicial, y nos dice muy buena suerte, el gran amigo, espléndido doctor y espléndidísimo rector de la UNAM, ex rector. Mexicano enorme. Mexicano enorme. Bueno, lo queremos muchísimo. Al doctor Pepe Narro, bienvenido. Muchísimas gracias, Carlos. Está de moda, mi querido doctor, porque es doctor atacado. Sí. Unamita. Atacado. Entonces vamos a tener mucho de qué platicar contigo, doctor. Lo haremos con mucho gusto, Javier. Querida Beatriz, querido. Tú sabes el cariño. Igual, mi querido Pepe. Igualmente, tengo. Pepe. Y a todos ustedes. Muchas gracias por estar presentes. Bueno, y los anuncios antes que nos regañen. Ya ven que hace dos semanas nos reconocieron aquí en YouTube que somos entre las 5 empresas más excepcionales en Latinoamérica, atípica, y que nos quieren ayudar a seguir creciendo. Una de las formas es de que si nos hacen el favor de meterse al Super Chat, pueden donar desde 49 pesos a 12,999. Si nos donan una lana y nos hacen una pregunta aquí a la mesa, con mucho gusto se las vamos a contestar. Están durísimos los tiempos, tenemos que seguir juntando lana para el viaje a hacer el reportaje de Cancún, del tramo 5. Ah, del Tren Maya. Tren Maya. Uh-huh. Entonces, si nos pueden ayudar, se los voy a agradecer mucho porque Vero, nuestra directora, acaba de llegar, entonces yo lo tuve que decir, hola Vero. Y bueno, pues vamos a arrancar, Javier, arranca tú o Betty, arranca. Pues mira, yo creo que tener aquí al doctor José Narro pues es una enorme oportunidad para platicar, yo creo que de muchos temas, pero yo diría que dos fundamentales.
la parte médica, la parte de salud en el país y, por supuesto, el caso de la UNAM y de la educación, Pepe. En este momento yo creo que llevamos ya varios días en que el tema de la contratación de 500 médicos cubanos por parte del gobierno mexicano y que anunció hace algunos días el presidente de la República ha creado una enorme polémica a nivel nacional. En este momento medios, redes están discutiendo la conveniencia o no de contratar a estos médicos que llegarían en condiciones de privilegio a diferencia de lo que están viviendo en este momento los médicos mexicanos. Pero nos gustaría ante todo conocer tu opinión en primer lugar, Pepe, sobre qué opinas, cuál es tu visión sobre la contratación de estos 500 médicos que fue a contratar el presidente de la República en su viaje a Cuba. Bueno, primero reiterar el agradecimiento por esta invitación, la felicitación por estos 35 millones de views que ha tenido Atypical en este apenas un poco más de un año. No, en este mes, en el mes pasado. ¿En el mes pasado? Sí. Un mes. Brincamos no, en diciembre, te digo el resumen, terminamos diciembre 17 millones de views. Espérense a medir el impacto de hoy. Ah, ya, a ver, pero si no sé. Entonces, es en un mes. ¿Cómo? Digo, en diciembre arrancamos, terminamos 17, en enero. Vero, ¿me recuerdas? 19, marzo, sí, marzo 21, y de marzo a abril brincamos a 35. De 21 a 35 millones. Bueno, pues el audio con fluctuaciones para variar. Audio. Qué raro. Qué raro. El doctor dice que no se escucha bien. El doctor no se escucha bien. Vamos a cambiar el micrófono inmediatamente. Mientras tanto, les comentamos, amigas y amigos, que ayer el Atlas de Guadalajara dio el primer paso para ir a la final del fútbol mexicano al ganar 3-0 a los Tigres de la Autónoma de Nuevo León. Que bueno, pues no. Es un equipazo. El Atlas. Pero y hoy va a ganar Pachuca, chingón. Pues yo creo que sí. La final va a ser Pachuca-Atlas. Pachuca. En lo que le cambian el micrófono al doctor. No, pero te juro. Oye, se están aprovechando de que no tiene el micrófono el doctor. A lo mejor tiene sus preferencias, no, ¿eh? Quedó, no, él es Puma. No, no. Claro por que el sí amor tiene. De Dios. Pumas quedó fuera, León quedó fuera, Puebla quedó fuera, Chivas quedó fuera. Pero bueno. Y se aprovechan de mí que no soy futbolera. Claro, ¿eh? Ah. Claro. Pero qué equipazo. Atlas. ¿Y qué entrenador? ¿Y qué entrenador? No. En serio, ¿eh? ¿Sabes qué sería muy refrescante que repitieran el campeonato? A mí también me daría un gusto. Después de 60 y tantos años, cabrón, ¿verdad? Pero es un equipo, es que es un gran entrenador. Sí. No, y es un grupo, es una buena cantera la que hay. A ver, acabo de leer ahí un mensaje. Alarraqui, desayuna, deja hablar al doctor Narro. Le estaban arreglando el micrófono. ¿Ves? Me regañan a mí, pero no a Javier. Que ya lo tengo. Está bien, ya no hablo. A ver, venga. Ya no hablo. Ya, no, ya por no. Favor. Venga, no. Venga. No, pero, a ver, ¿por qué no retomamos señor. Esta pregunta mientras ustedes desayunan? Yo lo haré después. Con el tema, a ver, contratar 500 médicos que voy a dar por bueno que sean especialistas. ¿Resuelve algún problema? Ninguno. Ninguno. ¿El problema de México son 500 especialistas? No. Perdón, no. Van datos. Los datos, no otros, los datos. México en las instituciones públicas de salud tiene más de 235 mil médicos, entre médicos generales y médicos especialistas. 500 representa el 0.2%. Entonces, no tiene un impacto, no es el problema y, por supuesto, no es la solución de absolutamente nada. Primero. Segundo, un médico especialista sin todo el equipo, la infraestructura, los insumos que se requieren, perdón, pues si no tiene magia. Entonces, ¿qué es lo que se requiere? Un planteamiento integral. Mi opinión, nos ha metido el presidente, por un lado, por la ofensa que representa, por el mensaje negativo que se acompaña de una descalificación que hacen él
y sus colaboradores de la profesión médica, que ha estado partiéndose la cara, dando respuestas estos últimos 2 años y meses frente a la COVID. El gran problema de México en materia de salud está en otros temas, que son los que hay que discutir. El presupuesto. Tenemos un presupuesto muy bajo crónicamente y en estos 3 años y medio no ha mejorado. El problema está en el diseño del sistema. Un sistema fragmentado que depende de la condición laboral de la persona para ver a qué institución o desde qué institución recibe la atención. Entonces, ¿para qué carajos los trae? A ver, a pregúntale, yo creo... No, te pregunto a ti porque eres mucho más inteligente que él. ¿Por qué? Lo digo con toda claridad, porque es un compromiso político, pero no es solución a los temas de salud. Me queda clarísimo. Porque es un compromiso político. Pues sí. Porque mira, además hay otra cosa. Estos 500 médicos, primero parte de una mentira, ¿no? Que hay un déficit, que no tenemos médicos suficientes, que hay vacantes, no, que durante 3 años lo están... Ojalá, aquí ahí tengan el video que, de la doctora esta, que se ha viralizado muy valiente y todo, y que sale... Bueno, ahorita vamos a comentar la reacción. Pasar, si sí, quieres, sí, sí, sí. Si lo podemos poner, pero es falso que no tengamos o que hay un déficit de médicos. No es cierto. Hay médicos suficientes en México. ¿Qué problemas hay? Básicamente en las zonas apartadas, las zonas rurales, y me lo han dicho quienes lo han vivido en carne propia, es que en esas zonas, regiones, en esos lugares, de pronto son tomados o secuestrados por el crimen organizado. Esos aliados del presidente que tanto apapache, que dice que tienen derechos humanos y la madre, bueno, esos los agarran a ellos para ser sus médicos para cuando entren una refría y alguien los tiene que curar. Entonces es bien peligroso porque o los levantan, los secuestran o ahí los tienen a su servicio o les pagan una madre y están muy lejos de sus lugares de origen. Porque es increíble que a un médico residente le paguen en este país menos que a la beca que le dan a un joven construyendo el futuro. Eso es algo absoluta. ¿Cómo? Sí, claro, claro. Los jóvenes construyendo el futuro que no hacen absolutamente nada, dizque capacitación para el día de mañana sumarse a la fuerza laboral, reciben más dinero que un médico residente. ¿Sí o no, doctor? Que un médico interno. Interno. Imagínate. Sí. Fíjate. Sí. Sí. Entonces, ¿cómo te puedes explicar eso? Es una gran injusticia. Pero además hay otro tema, y ese otro tema tiene que ver con lo jurídico, ¿sí? Fíjese lo que dice el artículo 32 constitucional, porque sí quiero dejar este tiro bien puesto. Último párrafo. Los mexicanos serán preferidos a los extranjeros en igualdad de circunstancias para toda clase de concesiones y para todos los empleos, cargos o comisiones de gobierno en que no sea indispensable la calidad de ciudadano. Lo dice la Constitución. No la Ley General de Salud, no la ley de nada. Así es. A ver, pero Tapia, habría que preguntarle, el nombre de esta doctora es Ana Ceci Jara. Ana Ceci Jara. Que fue precisamente la que dijo, un poco lo que está diciendo el doctor, que la situación de los médicos no se reduce a ofrecerles plaza. Aquí la tenemos. Es decir, aquí el tema es más de fondo, que yo creo sí. Que el doctor nos lo puede explicar. Efectivamente, no se trata de burocracia, no se trata de colocar a un médico y decirle, aquí está tu plaza, sino... lo que no hay detrás de ese médico para que ese médico opere. ¿Cómo está la situación, doctor? A ver, nada más datos de nueva cuenta. El año pasado, a finales de agosto, principio de septiembre, se presentó el examen nacional de aspirantes a las residencias médicas. Ese examen lo presentan médicos titulados que quieren hacer una especialidad. Tengo los datos oficiales. Casi 50,000. ¿Hicieron examen? Hicieron el examen. Fueron aceptados 17,940. ¿Cuántos fueron? 50,000. De 49,479 fueron seleccionados 18,000. El 36%. ¿Y eso por qué? ¿Por qué, Pepe? Pues porque lo que hay son médicos. Lo que faltan son los espacios. Exacto. Porque para formar un especialista... pues se necesita un espacio médico, clínico,
se necesitan profesores. Para ejercerlo. Se necesita el ejercicio de esa disciplina. Y, por cierto, déjenme recordarles a ustedes, Carlos, por favor, habla, ¿eh? Porque... No. El contón es como terrible. Con toda confianza. No fue. Ya. Estás en tu casa. Sí, muchas gracias. Su casa. Déjenme decirles, un médico para formarse en la licenciatura debe estudiar entre 6 o 7 años. Y después de eso, hacer una especialidad. Las más cortas, 3 años. El promedio, 4 años y medio. Y algunas disciplinas, 8 o 9 años. Es decir, vas de 11 años hasta 14 años, 15 años de estudio. Sí. Entonces, bueno, pero se requiere toda una infraestructura para formar esos especialistas. Claro. Entonces, dejamos fuera a la mayor parte, al 64% de los aspirantes. Hay médicos, claro que hay médicos. Claro que hay médicos. Y lo que el gobierno había ofrecido de que iba a pasar de estas 18 mil plazas a casi 30 mil, pues no lo puede cumplir, porque no se puede improvisar. Pues no. Es un asunto muy serio. Oye, Pepe, además hay una cosa que dice el presidente y ha sido muy insistente, incluso insultó a los egresados de medicina de la UNAM diciendo que por egoístas y retrógrados no aceptan ir a trabajar a los lugares más alejados y que precisamente por eso va a traer a los 500 médicos cubanos. A ver, dime, ¿en qué condiciones va un médico a uno de estos lugares más apartados del país? ¿Hay condiciones para que opere? ¿Se le está pagando lo suficiente? ¿Cómo es esto? No, es parte de lo que yo digo. Se necesita hacer una revisión integral. Okay. ¿Por qué? Porque no basta con poner a un médico ¿en dónde? Se requiere un centro de salud, sí, claro. Una unidad médica rural. Una adscripción, hombre. Se necesita una adscripción, un equipo. Se necesita tener la coordinación con otros niveles de atención. Se necesitan insumos, medicamentos, material de curación que se había ofrecido, no iban a faltar. Y vivimos uno de los peores momentos en la historia de las últimas décadas de México en materia de abasto. Claro. Y se necesitan mejores condiciones de pago, de beca. Eso te iba a decir. Los estudiantes de medicina, estudiantes en el internado, son estudiantes y reciben una beca. Y la beca es francamente insuficiente para poder cubrir las necesidades básicas. Sí, oye, contra los 150 mil pesos que supuestamente, le van a pagar a cada médico cubano, contra los cuantos que le pagan a un depende médico. De dónde están haciendo el internado. O un pasante, depende si está en áreas urbanas o en áreas rurales o en áreas muy marginadas. Pero claro que van los estudiantes. Hay miles de estudiantes haciendo su servicio social en áreas extraordinariamente lastimadas y marginadas. Una pregunta. El ministro José Ramón Cosío ayer hizo una declaración que están rompiendo la ley, porque para que unos doctores vengan a México necesitaban determinadas... Tenían que acreditar. Acreditación. Luego la homologación de sus... De su bueno, cédula profesional. De su cédula profesional. Otra vez, ¿le vale madres a López Obrador lo que dice Ramón Cosío, tú? No, era lo que opina José Ramón Cosío, yo, lo que dice la ley, la Constitución. Por eso, pero a él le vale madres la ley. O sea, sí. A mí lo que me tiene, Betty, de verdad, sacadísimo de onda, es... ¿Qué tan grande puede romper un presidente la ley y que no le pase nada? Bueno, pero pues la rompe todos los días. Por eso, y no pasa nada. Y la Constitución la viola todos los días y viola la división de poderes y el Estado de Derecho, y en este país no pasa nada. Sí, sí, ¿no? Sí. Lo que menos le importa al presidente. El tema médico es uno de tantos. El requisito. No, bueno, sí dijo, y perdón que lo recuerde cada programa, pero dijo, y no me vengan con el cuento ese de que la ley es la ley. No, pues sí le venimos, y no es ningún cuento, presidente. Y no es la ley, es la Constitución, ¿sí? Ese es el problema, que el desprecio es tan grande y su obsesión por hacer lo que le pegue la gana es tal que la ley es un estorbo, Beatriz.
Sí, claro. Y eso es a lo que no nos podemos acostumbrar. Ah, no, pero por supuesto que le estorba. Por eso es lo que no nos podemos acostumbrar. Y por eso le estorba también la división de poderes. Y por eso mangonea como mangonea a legisladores. Y por eso presiona como presiona ministros de la Corte, a magistrados de circuito y jueces de distrito. A ver, y por eso desmantela las instituciones. También. Y una de las instituciones que más ha desmantelado, a ver, que el doctor Narro nos diga, es el sistema de salud. Pues sí. ¿En qué condiciones están en este momento los grandes institutos, doctor? Tienen problemas. A ver. No hay ninguna duda de que el sistema de público de salud de México, las instalaciones, instituciones, los institutos nacionales, los hospitales regionales y de referencia, o el IMSS, o el ISSSTE, o SEDENA, o Pemex, o Marina, tenían problemas en 2018. Lo que hoy tienen es infinitamente superior. Se ha desordenado. No se ha ordenado, no estamos caminando en una dirección correcta. Claro que hay que cambiar las cosas. Y yo hubiera esperado que con la legitimidad con la que llegó el presidente López Obrador, se hubieran podido echar a cuestas la posibilidad de reformar el sistema y de contar con un verdadero y auténtico Servicio Nacional de Salud. Pero no se hizo, no se ha hecho. Y entonces... tenemos que reconocer, para resolver un problema, Beatriz, lo primero que se requiere hay que reconocer. Es reconocerlo. Claro. Y cuando no se quiere reconocer el problema, bueno, pues no puede haber una solución. No hay forma de hacerlo. A ver, primero fue el Insabi. Ajá, eso te iba a decir. Sin normas, sin reglas de operación, sin claridad, sin información para el personal de salud... y tampoco para la población, pues no funcionó. Con recursos escasos, pues es que lo que falta para empezar son recursos financieros. México tiene que hacer una inversión mucho más alta en materia de atención a la salud de la población. Oye, supongo que el IMSS-Bienestar, que viene de alguna manera a sustituir al Insabi, supongo que también será un fracaso. Pues es que lo que se anticipa es eso. ¿Por qué? Porque IMSS Bienestar, que tiene una larga trayectoria, hay que decirlo y reconocer, el esfuerzo para atender a 13 millones de personas en el medio rural mexicano. Pero no tiene experiencia en la atención hospitalaria. Son escasos los hospitales que tiene IMSS Bienestar. Dejarle la atención de entidades federativas completas en población que no tiene seguridad social... sin todos los estudios, sin la preparación, sin los recursos, sin las negociaciones, presagia nuevamente una equivocación. Y además, una equivocación que destruye el proceso de descentralización que había hecho México. Es correcto. Para retomar centralmente el control. No se puede un país como México, con 128 millones de habitantes, con 2 millones de kilómetros cuadrados, de territorio, con la heterogeneidad cultural, económica, social, demográfica que tiene. Pues no se puede manejar centralmente. Y a mí me preocupa enormemente porque en efecto se están afectando, se han afectado las instituciones de salud de nuestro país. Y mira, como lo decías ayer, te estaba escuchando en la muy interesante charla que tuviste con mi querido Leonardo Curcio. Entonces, bueno, teníamos insuficiencias, probablemente sí, deficiencias también, carencias, ¿sí? Pero este sistema de salud del Estado mexicano, y digo del Estado mexicano porque es con independencia del gobierno en turno, ya había trazado una línea y era un sistema de salud que funcionaba, insisto, con sus deficiencias, insuficiencias, carencias. Pero hoy estamos, y con todo lo que dijo, encontramos el sistema de salud desmantelado. No lo encontraron desmantelado. Tenía sus broncas. Quienes lo desmantelaron fueron ustedes. Y ayer lo dijiste con todas sus letras. Desaparecieron el Seguro Popular. De un plumazo dejaron a 15 millones de personas fuera de toda atención médica. Crearon una madre que se llama Insabi, que ellos mismos ya reconocieron que no sirve para maldita la cosa. Ahora van con IMSS Bienestar, ya no saben cómo improvisar. Sigue prometiendo el presidente que ahora sí van a ver el año que entra. Vamos a tener un servicio médico como el de Dinamarca. Yo insisto, pónganle un mapa mundial al presidente frente así. Y a ver, cabrón, así como en la primaria, localiza Dinamarca.
A ver, pues por supuesto que no. Entonces, puras promesas de que vamos a hacer y ya verán. Y tal. Pero esto de los médicos cubanos, mi opinión, y no creo estar tan equivocado, tan apartado de la verdad, es que se trata, como dijo el Parlamento Europeo, que tanto alucina el presidente López Obrador, de un mecanismo de esclavitud moderna. Porque estos pobres médicos los mandan como carne de cañón al país que sea. No les pagan directamente a ellos, le pagan a la dictadura cubana, que es lo que va a hacer nuestro Estado con nuestro país, con tus impuestos, ¿sí? Y a estos cuates, a los médicos, quién sabe cuánto les llegue. Y entonces, si ellos mismos están reconociendo que nuestros médicos no quieren ir a esas zonas tan apartadas por lo peligrosas, por lo insalubre, por lo que quieras, entonces estás diciendo a los cubanos, sí los voy a mandar y que se chinguen, ¿no? Y yo le pago una lana a la dictadura cubana y ahí vamos de la manita. ¿Financias a la dictadura? No, digo, no sé. A mí me parece muy perverso todo esto. Me parece que conviene, Carlos, Beatriz, Javier, recordarle al auditorio que en este país ahorita hay más de 170 facultades y escuelas de medicina y más de 135,000 estudiantes en formación. Fíjate nada más. Entonces, de nueva cuenta, sí. ¿Faltan médicos? Sí, ¿no? A ver, contrátenlos. Faltan espacios y falta un programa. Claro. Un programa integral para atender los graves problemas de salud que tiene nuestro Pero país. Yo me quedo, y falta recursos. Yo me quedo con tu principio, que ni se me había ocurrido. Que vengan muy bien, si no les dan equipos, no les dan medicinas, sí, claro. Que no hay. A ver. Los están tratando. Así es, Carlos. Yo siento a los doctores cubanos como esclavos. Bueno, o sea, lo que te estoy diciendo es la esclavitud moderna. Sí, es trata de personas para acabar pronto. Sí, sí. Mira, tú acabas de decir algo y preguntarle al doctor Narro, porque él debe tener mucho más información que nosotros. ¿Qué vinieron a hacer los médicos cubanos durante la pandemia? ¿Efectivamente hicieron algo? Digo, lo que leíamos en muchos medios, en las crónicas y reportes de muchos medios, es que muchos de estos médicos, entre comillas, ni siquiera tenían la capacitación para atender a un enfermo grave de COVID. A ver, pero a ver, doctor. Sí, es verdad esto. No fueron, otra vez, ninguna solución. Y no, desafortunadamente el riesgo es que vuelva a pasar y el riesgo es que nos quedemos instalados en ese comentario y en ese debate. 500 especialistas cubanos versus lo que ustedes quieran. No, el problema es plantear y discutir los graves problemas que tiene la atención a la salud, la infraestructura, los recursos financieros y el sistema de planeación de recursos humanos. De nueva cuenta, no son nada más médicos. Son enfermeras, son odontólogos, psicólogos, trabajadores sociales, administradores, son ingenieros biomédicos, son fisiatras, son optometristas. Es un conjunto, es el tema de la salud. Y a México le urge esa reforma integral y la verdad, es mi opinión, hay que empezar a ver hacia adelante. Pues sí. No nos quedemos atrapados en la discusión que plantea el presidente. Es correcto. A ver, yo quiero hacerle una pregunta aquí al doctor Narro, porque el doctor Narro, lo sabemos, ha sido un puntual seguidor, ha estado muy atento, ha estado opinando con mucho acierto a lo largo de todos estos largos meses de pandemia. Él lo ha hecho con un grupo de médicos muy destacados. Él, con su experiencia, ha sido muy puntual en una serie de recomendaciones. Ayer o antier, Pepe, la Corte reservó por 5 años la información sobre las vacunas. Esto, perdón, nos llena ahora sí que de sospechosismo, porque no sabemos cuál es la razón por la cual el gobierno federal ha decidido ocultarle a los mexicanos cómo se compraron, cómo se contrataron las vacunas, cuánto se pagó por las vacunas, se pagó, fueron donadas, y si fueron donadas, ¿qué se hicieron con esos recursos que supuestamente se destinaban a la compra de vacunas? ¿Qué calidad de vacunas se obtuvo México? No sé cuál sea tu opinión, Pepe. Mira, a mí me falta información para poder dar una opinión centrada.
A mí me gustaría tener toda la información, por supuesto. Claro. Es necesario conocerla, claro que sí, por lo menos en sus aspectos generales. Yo sé que hay negociaciones comerciales y que las grandes farmacéuticas obligan en el contrato con mucha frecuencia a que el comprador no pueda revelar las condiciones de precio, de entrega, los periodos, etcétera, porque son diferentes las negociaciones. Entonces, yo entiendo esa parte, pero 5 años, tanto tiempo, ¿y por qué no? Para quitar ese sospechosismo, se da la información general que sí podríamos tener y que no tiene implicaciones, creo yo, de compromiso firmado por el gobierno con cada una de, sí, esas, de esos laboratorios. Lo que se llaman las cláusulas de confidencialidad, sí, en cualquier contrato, que se pueden entender, pero no una reserva sobre pretexto de seguridad nacional, como el decretazo aquel del 22 de noviembre, que ahora toda obra que haga el Ejecutivo se considera de seguridad nacional y se va a reservar la Ana información. Ana Martínez te tiene una pregunta, Javier. ¿Sí? Licenciado Lozano, yo le pregunto a usted si no ha visto un video de un médico cubano donde dice que no vienen a dar consultas, que vienen a adoctrinar a la gente más humilde de Guerrero, Chiapas y Oaxaca. Sí, aquí lo pasamos. Justo, Ana, el martes. El martes. Y esto, eso, algo que me faltó decir. En este acuerdo que hizo el presidente con la dictadura cubana, en mi opinión, estos 500 que vienen, más que como médicos, vienen a adoctrinar a gente, claro, en zonas más apartadas, donde hay menos información, menos conocimiento, menos educación, y que son más fáciles de influir en su ánimo, en su mente, en su toma de decisiones, en sus afectos, en sus, ¿no? Entonces, sí me parece que esto es algo también muy perverso, que es una penetración así, muy discreta, disque muy noble porque tiene que ver con la medicina, pero que en realidad sí es un alineamiento. Qué raro que esto esté ocurriendo al mismo tiempo que el presidente esté insistiendo en defender al régimen de Cuba, de Venezuela y de Nicaragua para que asistan a la Cumbre de las Américas. Qué raro que todo esto se esté dando en un mismo momento, en un mismo tiempo. A mí sí me da pavor, no solamente tener un mal sistema de salud, como dice el doctor Narro, me da pavor que tengamos ya estas infiltraciones de grupos del exterior para un pensamiento que es totalmente contrario a lo que nosotros aspiramos. Bueno, ustedes el jueves no saben, no, ustedes tres todavía no saben. El próximo jueves vamos a hacer en Atípica un especial, sí, sobre el tema se va a llamar adoctrinamiento o dictadura a la mexicana. Ándale. Y vienen ustedes tres y vienen, bueno, además lo arrancamos con desayunando el jueves. Pero viene gente, Roger Bartra viene, muy bien. Ángel Verdugo, muy bien, de Izquierda Real, viene Mario Di Constanzo, vienen personas de la izquierda, Guillermo Zambrano, Chucho Zambrano, perdón. Viene gente muy importante. Y le vamos a dedicar 3-4 horas, si ya estamos a una dictadura a la mexicana. Porque todos estos movimientos que tú hablas, sí, ya no son a lo mejor. Es correcto, Carlos. Fíjate que el doctor Narro decía al principio de su exposición, si 500 médicos cubanos iban a resolver algo en materia de salud en México. Evidentemente no, de acuerdo a los números que nos has dicho. Pero creo que el presidente, al anunciar esto, logró distraernos una vez más. Es cierto, por supuesto, y qué bueno que esto ha dado la ocasión para poner en el centro de la atención la situación en la que se encuentra el sistema de salud, la situación en la que se encuentran, tan desfavorecida en la que se encuentran los médicos mexicanos, pero ¿qué hay detrás? El mismo doctor Narro decía, aquí hay una cuestión de carácter político. Y yo agregaría, hay un tema de carácter incluso geoestratégico o geopolítico, agregando a lo que dice Javier. Porque recordemos que estas misiones médicas que van a venir a México y que han venido por segunda vez en México con este gobierno, no son nuevas. Es la fórmula que ha utilizado Cuba a lo largo de su revolución para colonizar, para penetrar en otros países. Hugo Chávez, el presidente de Venezuela, Hugo Chávez,
platicó y pidió a Fidel Castro estas misiones, o más bien Fidel Castro le envió este tipo de misiones médicas con un objetivo fundamental, no para beneficiar a la salud de Venezuela. Los mandó con disfraz de bata blanca para controlar al ejército venezolano e impedir que el ejército diera un golpe de Estado a Hugo Chávez. Entonces, bueno, aquí la pregunta, añadiendo a lo que dice Javier, ¿para qué vienen en realidad estos 500 médicos que ni si sabemos si son en realidad médicos o si son en realidad activistas? Y vienen aquí como parte, Carlos, Pepe, Javier, como parte de lo que viene. Porque lo que le interesa al presidente de la República en este momento es el 24. Sí. Y si ya recurrió al crimen organizado para que ayude a Morena a ganar elecciones, también está pidiendo ayuda a activistas de este tipo para mantenerse en el poder, él o su partido, en la presidencia. Yo creo que tienes razón. Totalmente, ¿no? Pues sí, totalmente. ¿Qué pasó, doctor, también? Porque hoy le tengo noticias. Le tengo noticias, doctor. De lo que volvió a decir contra la UNAM. Oye, fíjate. El presidente. Otra vez. Dice, es nota de Joaquín López Dóriga, el presidente López Obrador arremetió una vez más contra la UNAM. Los maestros eran aplaudidores del régimen de corrupción y la Universidad de la Nación se cundió de derechismo. Además, dice que luego sus médicos fueron a dar a su casa cuando estuvo el COVID y que no quisieron entrarle a todo esto. ¿No te parece una gran injusticia que se refiere así a la UNAM? Es absolutamente injusto y además es falso. Ándale. Son las dos cosas. Porque no es verdad. A ver, en la universidad, y qué bueno que así sea, pueden coexistir claro. Todas las ideologías, los puntos de vista, los métodos, las opiniones. No domina una. Afortunadamente, es una de las comunidades más plurales que tiene nuestro país. Entonces, es falso que se derechizó, que eran aplaudidores. No es verdad. No, al contrario. Ahí están muchos de los que fueron maestros sí. Del licenciado López Obrador cuando estudió. Puta madre. Fueron como cuatro generaciones, cabrón, porque. No, tengo prohibido reírme de eso. No, cabrón, se tardó 14 años en tener la carrera. Déjenme decirles, no es cierto, es muy injusto. Y arremete una vez y otra, y a veces es por razones de una supuesta ideología a la que está cargada la universidad. O ahora, que dijo que los médicos, los estudiantes de medicina se fueron a sus casas y no quisieron trabajar en la epidemia. Perdón, la Secretaría de Salud dijo el 19 de marzo que los estudiantes de tercero y cuarto año, que no tienen todavía la preparación, regresaran a sus casas o a sus facultades y escuelas. Así es. Los internos, los pasantes, los 15,000 residentes en formación que tiene la UNAM estuvieron en el frente de batalla contra la COVID. Por supuesto. Yo sé que López Obrador empezó su carrera, estudiar su carrera en la Universidad de Xochimilco y terminó en la Nacional. De Xochimilco me refiero en la Edad de Piedra. ¿Una chinampa o dónde? Exacto. ¿Salud? Era Cintia, seguro. Fíjate, voy a leer un comentario del público. David del Prado Ramírez, fíjate qué interesante por lo que decía el doctor Narro. Soy médico de la UNAM, egresado de la especialidad en medicina familiar. Estuve al servicio en COVID en la residencia sin ningún apoyo. He solicitado trabajo a IMSS y nada hasta ahora. David del Prado Ramírez, con su nombre, su apellido, no es ningún anónimo, nos está diciendo en tiempo real su propia situación. No hay médicos en México, presidente. Claro. ¿Y cómo maltrataron exactamente a los de la primera línea en el COVID, que además no les daban ni siquiera los insumos necesarios para enfrentar algo cuando no había vacunas, cuando estábamos verdaderamente en una situación de auténtico peligro y precariedad? Fueron héroes y heroínas en nuestro país. No puedes estar así maltratando a la gente. No tienes el derecho de maltratar así a la gente. No, porque de veras hicieron el mayor esfuerzo. Recuerden ustedes, en marzo y abril
de 2020, ¿sí?, los primeros brotes que se presentaban ocurrían precisamente en el personal. En personal de salud. México es el país en el mundo que tiene más número de defunciones. Sí, el número uno, sí, sí, sí. ¿Y te acuerdas cómo los maltrataban en el servicio público a veces? Oye, ¿cómo los humillaban? Ellos estaban dando su vida por nosotros y querían entrar, los veían con una bata blanca en la calle o que querían subirse a una combi al servicio público. Se los pagaba la gente. No, no es cierto, los madreaban, los insultaban, les aventaban líquidos para que no se subieran. ¿A los doctores? Sí, hombre. A las enfermeras, pobrecitas. Oye, para preguntarle al doctor Narro otro más, su opinión sobre otro ataque más a la UNAM, la exclusión del rector de la UNAM del Instituto Nacional de Nutrición. A ver, bueno, ¿cómo podemos terrible, leer eso? Me parece descortés, parece verdaderamente indebido. A ver, los Institutos Nacionales de Salud de México son parte del orgullo de la medicina mexicana. Sí, señor. Ahí está nutrición, ahí está cardiología, cancerología, el hospital infantil, neurología, ahí está psiquiatría, ahí están grandes espacios que han formado a muchísimas generaciones que hacen la mayor parte de la investigación médica de este país, se hace ahí. Ahí. Y que han tenido desde el principio una relación absolutamente estrecha, simbiótica con la Universidad Nacional. Pues sí. Entonces, en la Junta de Gobierno de los institutos ha tenido representantes del sector educativo y normalmente, con mucha frecuencia, es alguien de la Universidad Nacional Autónoma de México. En este caso, en nutrición, desde hace varios años, el representante es el rector. El mismísimo rector. Que, por cierto, por supuesto, es médico. Forma parte del orgullo de la profesión el que sea rector. Ya monopolizaron ustedes los médicos la rectoría. Nos parece que le ha hecho un gran bien. Pero bueno, esa es otra discusión. Ahora, simplemente sacarlo de la Junta de Gobierno. No tienen vergüenza. En un momento donde además viene la designación del director del instituto, porque el doctor David Kertenovich termina su segundo periodo y ya no puede seguir. Toda una institución también él, ¿no? A todo. Se presta a decir, es un insulto a la Universidad Nacional, es un insulto y un desprecio por el rector de la universidad. Totalmente de acuerdo. Graue, que por cierto, ha hecho una tarea prudente, cuidado. Sí, sí, no se mete en política, no, pero sí defiende a la institución, cosa que me da gusto. Oye, Pepe, pero a ver una cosa. Entiendo, por supuesto, esta parte de que es un insulto y una falta de cortesía al rector de la UNAM. Pero a ver, la parte del fondo, la parte, digamos, jurídica, la UNAM forma parte del Consejo de Salubridad General. No debería, es decir, no hay una norma que exija a los institutos que la UNAM forme parte también de ellos? No. Sí tiene que haber representantes del sector educativo, eso es lo que se dice. Y la tradición, por esa cercanía, por esa relación, porque la universidad tiene unidades de investigación, porque hay convenios y colaboraciones, porque el Infantil de México nació muy cerca de la UNAM como nutrición y cardiología, porque algunos de los más recientes se formaron también al amparo, con el apoyo de la Universidad Nacional Autónoma de México. Por ejemplo, el Instituto de Medicina Genómica. Entonces, hay una trayectoria, hay una tradición. Se falla terriblemente y se es profundamente grosero con la institución y con su rector. Una institución que les molesta, Pepe. Es decir, ya no sabemos si lo que le molesta al presidente es la autonomía de la UNAM, es decir, hemos visto la tentación presidencial por penetrarla, por reformar su ley orgánica, con la idea de precisamente quitarle o debilitar su autonomía, con la intención, tal parece que el presidente quiere desestabilizar. A ver, ¿qué te parece mi teoría? A ver. Es pura teoría. Odia al INE, porque según él le quitó la presidencia hace 12 años, 16 años. Y
por eso lo odia. Y yo creo que odia a la UNAM, porque la UNAM no lo pasó y le dio el título en el año 4. Le puso extraordinario, 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 sí, extraordinario. 14 años. En su boleta. Y entonces sí pudiera ser una venganza gruesa. Porque es que no entiendo qué tiene que ver ahora él con la UNAM. ¿A qué le tira? ¿Qué declaración tan desafortunada? Son de derecha. Pendejos, son de lo que quieran, que hagan lo que quieran. No, pero además dijo, y además, particularmente en ciencias sociales. Digo, particularmente en ciencias sociales. Oye, por Dios, pues si hay un lugar donde hay más gente de izquierda que de derecha, pues es ahí, en esa claro. Que él mismo estudió y que tardó los 14 años. Y me estoy enterando, doctor, no sé si sabía, suelta que estaba viendo la página del Consejo de Salubridad General, que murió Marco Di Stéfano. Sí, supe. Yo no sabía, me estoy enterando que el 4 Nosotros de mayo no pasado, sabemos quién fue. No, hombre, es un abogado extraordinario, fue director general del jurídico de la Secretaría, conocía la legislación muy bien, de salud a fondo y además era un ser humano excepcional, mano. Yo también, nuestras condolencias porque yo lo traté mucho desde que estaba en Hacienda, un abogado muy serio del sector. Pero eso, otra vez, ese Consejo de Salubridad General que estaba ahorita revisando toda la parte uh-huh. normativa y tal, ¿cuándo lo reunió el presidente de la República? En el caso de la pandemia. De la pandemia. No, muy pocas veces. ¿Sí, la presencia del presidente, yo recuerdo una o dos veces. ¿Y es quien lo tiene que encabezar? Claro que sí. O sea, claro no es que, sí. que a ver si quieres ir o no a darte no, una visita. Pero además tú que eres un sí. espléndido abogado. Muchas gracias, doctor. Tú lo sabes, que está en la Constitución sí. de la República. Que en el caso de enfermedades, así dice el texto sí. constitucional, sí. exóticas, sí. o de amenaza de nuevas enfermedades sí, sí. o de epidemias, uh-huh. el Consejo de Salubridad General, desde 1917, es el responsable. Así es. Y en muchos momentos, recientemente en 2009, así es. Cuando tuvimos exactamente, la de H1N1, la influenza, sí. el Consejo de Salubridad General, presidido por el entonces presidente de México, Felipe Calderón, sesionaba para tomar las decisiones. En grupo, en conjunto, buenas decisiones que ayudaron a controlar un problema que pudo haber sido muy grave. Pero tenías un presidente de la República sensato y además un buen abogado y que sabía lo que decía la Constitución y por qué en ese momento toma, digamos, el control de la situación ese consejo. ¿Sí? Que aunque él presida, las decisiones se toman de una manera que por colegial. Cierto, y hay que decirlo, reunió a los exsecretarios sí, de salud. Sí, claro que sí. Para conocer el punto de vista, y allí estuvieron quienes habían sido secretarios. Es correcto. Por supuesto, el doctor Soberón, el doctor Cumate, que también lo había sido, Juan Ramón de la Fuente, que ya había concluido su fase de secretario de salud, en fin. Entonces. Ay, que ese es otro de los mensajes. Tenemos que salirnos de la división, fractura, enfrentamiento. Y tenemos que ver cómo podemos avanzar como país en la búsqueda de soluciones a los graves problemas, de tolerancia y respeto a los diferentes y de procurar. Yo sé que suena muy complicado. Muy complicado, pero suena imposible con este presidente que desde las mañaneras dice que ¿qué ganamos con estar peleando? Precisamente, presidente, ya deje de estar echando bronca todas las mañanas a todo mundo, ¿no? De todo tipo. Y me acuerdo también, ya que estamos en esos años, doctor Narro, había un distanciamiento muy grande entre el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Marcelo Ebrard, con el presidente de la República. Él se sumó al no reconocimiento de Felipe Calderón como presidente de México. Sin embargo, cuando llega esto de la influenza, que fue, si no mal recuerdo, en abril del 2009, doctor, sí. Bueno, la cosa se empieza a poner cachetona. El presidente convoca al Consejo de Salubridad General, habla con los exsecretarios de salud, en fin, pone todo a andar, pero dice, no puede ser que yo no tenga comunicación con el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Marcelo Ebrard. Y pues por alguna razón, por un tercero que era amigo en común y tal, me acerco yo con Marcelo Ebrard y debo reconocer que hubo una gran apertura de él cuando dijo, a ver, porque dijo, el señor presidente quiere saber qué vas a hacer aquí en la Ciudad de México, se tienen que coordinar de alguna manera. Y te quiero decir que a partir de ese momento comenzó a acudir a las reuniones a Los Pinos Marcelo Ebrard con toda seriedad, decir, a ver, ideologías y broncas políticas aparte,
hoy nos une la salubridad general del país. Y eso es algo que celebrar. Porque son los momentos de la República. Claro. Yo era rector en ese momento de la Universidad Nacional y formaba parte, la representación de la UNAM, en ese caso en la persona del rector, del Consejo de Salubridad General. Yo vi la participación del jefe de gobierno de la Ciudad de México. Yo vi la participación de todas las áreas profesionales, asociaciones, la Academia de Medicina. Sí. Yo vi a las representaciones de las entidades federativas, de los municipios, de todas las instituciones de salud y de otras áreas del gobierno, actuar de una manera coordinada en favor de la salud de la población. Sí, pero no es, digamos, la unidad y la coordinación no es tema ni interés de este gobierno. Al contrario, es decir, los autócratas, a propósito de lo que vamos a hablar el próximo jueves de autoritarismo, a los autócratas, a los dictadores, lo que les interesa es la división, es la polarización, es profundizar las contradicciones para ellos sacar raja de esta división. A ver, doctor Narro, danos tu opinión sobre la vacuna cubana Abdala. Es decir, sabemos que no tiene la certificación de la Organización Mundial de la Salud. Sin embargo, otro de los negocios que fue a hacer López Obrador a Cuba fue traer la vacuna Abdala para aplicársela a los niños menores. Sí. Mi respuesta es muy, muy clara, querida Beatriz. Si no tiene todas las condiciones, si no se reúne la información, si no hay evidencia de que ha sido probada y que reúne las condiciones de seguridad y de eficacia, no debe ser utilizada en los niños mexicanos de ninguna manera. Habrá que preguntarle al secretario si con esa vacuna, si va a vacunar a sus nietos. Claro. No, es que qué indolencia. Buena pregunta. Fíjate que puedo hacer una reflexión por algo que me gustó mucho que dijo el doctor Narro. Y a ver qué les parece a ustedes, amigos del auditorio. Yo creo que con independencia de los cambios sexenales en el Ejecutivo Federal y también con la alternancia que se da pues, en el Congreso de la Unión en ambas cámaras y con, en fin, la división de poderes, todo lo que queramos, hay dos áreas que deberían en la Constitución tener plasmado exactamente cuál es el rumbo a seguir y que tendrían que ser salud y educación. No depender del capricho, no depender de la ocurrencia, no depender de la ideología. A mí me aterra pensar que ahorita nuestros libros de texto gratuitos o los planes de estudio o la manera de dar clases o la manera de evaluar alumnos y maestros dependa del gobierno en turno y si cree o no en ello. Porque entonces no vas a tener una trayectoria. Hablando de los elementos teleológicos del Estado, de fin, los fines del Estado, no vas a tener una trayectoria que te sea común a lo largo de generaciones. Entonces, yo creo que sí, en materia de educación pública y de salud pública, deberíamos tener plasmado en la educación. ¿Qué es? Y es cómo se hace, cómo opera en automático e incluso tener garantizado un porcentaje del presupuesto de egresos de la Federación para ser aplicado en ambos sectores y así asegurar la continuidad de la prestación de estos servicios, que son derechos humanos fundamentales. A ver, les voy a hacer una pregunta, te suplico, doctor Narro, Betty, Javier, contéstenme neta, porque yo no tengo su experiencia política. ¿Qué hay detrás de todo esto? O sea, ya hay demasiadas coincidencias que nos está llevando a un lugar que no quisiéramos o creer que nos llevara. ¿Qué está pasando en México? Betty. Pues convertir, tú dices, con el tema de las vacunas cubanas o no, con el tema en que... en general, o sea, todas las lecciones que te está dando... No, pues yo creo que es muy claro. Es decir, vamos, algunos logramos verlo, pues desde que el señor López Obrador quiso ser por primera vez candidato a la presidencia de la República. Es decir, su comportamiento, su personalidad, su ideología, su pensamiento tiene un solo objetivo, el convertirse en un dictador, convertir a México en una dictadura, o similar sea, a la de Venezuela. Sí, para mí, absolutamente. Es decir, todas las señales, todos los síntomas de este régimen apunta hacia allá. Falta de respeto a la división de poderes,
falta de la intención de desaparecer a los órganos autónomos, al INE fundamentalmente. Él quiere controlar las elecciones. La violación continua a la Constitución, al Estado de Derecho. Bueno, eso solamente lo hace un autócrata. Él quiere controlar. Él quiere, quizás por salud, la salud ya no le da para prolongarse en el mandato. Si hubiera habido las condiciones políticas, él hubiera reformado la Constitución o derogado la Constitución y redactar otra donde que le permitiera prolongar su mandato. No lo pudo hacer. Pero lo que ahora va a buscar es, obviamente, tener continuidad a través de un incondicional, de un o de una incondicional. Pero que su idea es preservar su proyecto político autoritario, me parece que no hay duda de eso. Doctor. Mira, yo diría que, por supuesto, las verdaderas intenciones las conoce él. Él sabe qué está planteando. Sin embargo, sí quiero referirme. Sí hay un debilitamiento de la democracia mexicana. Sí, señor. Sí nuestras instituciones le están pasando mal. Sí el régimen de libertades se afecta. Sí se combate al que piensa de manera diferente. Sí se rechaza con muchísima virulencia e intolerancia al que ve las cosas de una manera diferente. El presidente dice, yo tengo todo el derecho de decir lo que pienso. Sí, señor presidente. Y yo, José Narro, también tengo el derecho de decir lo que pienso. Pues sí. Entonces, me preocupa eso. Dos, me preocupa que no estemos involucrados en resolver los grandes temas de México. Decía Javier, y tiene toda, absolutamente toda la razón. Salud, educación. Sí. Yo le agregaría algo en lo que tú eres experto. Empleo. Sí. Empleo. Mm. Productivo, sí, sí, sí. Bien sí, remunerado, sí, sí. Con prestaciones. Con seguridad social. Esos son los temas de México y no son de un sexenio, no. De un gobierno. Debería haber una política de Estado de largo plazo. Hay que voltear a ver a Corea del Sur, sí. A Vietnam, a Singapur, a una enorme cantidad de países. Están increíbles. Están increíbles. Pues sí. ¡Ah! Pero no dejen de echarle una mirada al caso de América Latina. Hay países, Costa Rica, sí. Más pequeño, que nos está superando en muchísimos indicadores. Sí. ¿Cómo es posible que México tenga una cobertura de educación superior inferior a la del promedio de América Latina? Eso es criminal. Es criminal, no puede ser. Y por supuesto, no es un tema de los últimos 3 años. No, lo venimos arrastrando. Lo venimos arrastrando. Entonces, sí hay que hacer un alto. Yo, perdón, pero sí estoy convencido. Es correcto. Y sí tenemos que ver hacia el futuro. Y sí tenemos que plantearnos esas grandes hazañas, esos retos nacionales que son los que le podemos ayudar a los hijos, a los nietos y a sus nietos de ellos. Sí. Para que tengan un mejor país. Claro. Esa tendría que ser la. Sí, y yo creo que la alianza de Va por México, que yo espero que salga muy bien librada en estas elecciones, las que vienen el año próximo, que en el 24 lo que van a enfrentar es esto. ¿Cómo es posible que estando a 19 de mayo del año 2022 ya tengas esta declaración del presidente de la República, hoy en primera plana de Milenio? Le voy a poner con todo y la foto que sale porque está de poca madre. Miren nada más. Es la pistola. Que le regalaron a Pancho Villa. Esa pistola que le regalaron a Madero. Además, tiene una fascinación por Pancho Villa. Si supiera quién fue Pancho Villa, cabrón. Bueno, pues, miren nada más esto. Miren esta declaración. Él ya da por sentado que van a ganar en el 24. Él ya da por sentado que va a ser una continuidad. Dice, continuidad con cambio. ¿Cuál cambio? Pues el que él diga, ¿no? Ya le abrió la puerta a Monreal, a puta, como si estuviera tan preocupado Monreal porque no se la había abierto. Sí, claro. ¿Sí? Y ahí está, con esa foto que, pues no, es la de Pancho Villa. ¿Verdad? Bueno, fíjate, Javier. Nada más esto. En esto se entretiene su presidente. Cuando tenemos 100,000 desaparecidos, cuando tenemos 120,000 homicidios dolosos, cuando desaparecen o matan a 11 mujeres al día, cuando la carestía está como nunca, la inflación peor que en 22 años. En esto se entretiene el presidente. A ver, Javier, pero esa cabeza confirma lo que hemos dicho a lo largo de este desayuno.
¿cuál es la obsesión del presidente? ¿Por qué hace lo que hace? ¿Por qué toma las decisiones que toma? ¿Por qué viola todo lo que tiene que violar? Pues porque está preparando todo para preservar su proyecto político. ¿Pero cuál es su proyecto político? Pues el que tiene. Este, el que tiene. Mira, a ver, a ver. A ver, la historia. A ver, yo no digo Carlitos Alarraqui es la quinta transformación. Pues no. No. ¿Sabes quién hizo? ¿Sabes quién lo dice? La historia. Por eso. ¿Quién es el? No, ¿quién te va marcando? ¿Quién va calificando cada periodo de nuestra historia? Entonces, la propia historia. Él no tiene derecho. No tiene derecho a decir que es la cuarta transformación, porque no es por decreto, es por historia. Pero, y hechos. ¿Sabes qué es la? Mira, ¿sabes qué es la cuarta transformación? ¿Qué es su proyecto político? Controlar el poder, tener el poder, hacerse totalmente de todo el poder, ese es su proyecto político, no otro. Por eso, precisamente, la salud, la educación, la economía, la agricultura, por eso no funciona nada en este momento en el país, porque él solamente está concentrado en hacerse de poder, punto. Y a ver, un poco agregando a lo que decía el doctor Narro con el resentimiento adelante. Sobre lo que tenemos que ver hacia adelante. Ustedes todos vimos ese largo texto que se viralizó en estos días donde decía, en la cabeza era, México no necesita un nuevo líder, sino que necesita un nuevo sistema. Uh-huh. En eso deberíamos efectivamente de estar. Y tiene razón. Un nuevo sistema. La gran pregunta es, ¿quién se va a poner a hacerlo y cómo vamos a empezar a hacerlo? ¿Y cómo generamos las condiciones para tener la posibilidad de debatir de manera responsable, informada, respetuosa? Sí, claro, claro. ¿Y eso que a México le... ¿Y qué lectura le dan al video de un general retirado que leyó los principios del ejército para decirle al general secretario? Sí. Mira, fíjate que yo pregunté a un alto mando, no voy a decir su nombre, yo pregunté a un alto mando de quién era este general. Sí. Este general ha sido muy criticado porque él ha sido siempre muy echado para adelante, ¿no? Es decir, realmente rompe con esa costumbre y esa disciplina y esa cultura militar de no hablar, ¿no? Entonces siempre ha sido muy criticado incluso hacia adentro de las Fuerzas Armadas, pero lo que dijo es muy puntual. Muy. Muy puntual porque está pegado al Código Militar y a lo que dice la misma Constitución. Los militares no pueden salir corriendo, huyendo, perseguidos por los delincuentes. Están obligados a enfrentarlos. Y si no los enfrentan, están cayendo en una traición Código Militar. Y por el otro lado, su comandante en jefe, que ya sabemos que vive en Palacio Nacional, los está orillando a convertirlos en traidores al exigirles que no enfrenten a la delincuencia. Pero muy acertado el video. No, oye, y hablando de video, ya no pasaron el de la doctora. Está corto, es que ¿sabes qué? Sí hay que verlo, porque, porque además luego hay que comentar la reacción que tuvo, creo que es el secretario de Desarrollo Económico aquí de la Ciudad de México. ¿Sí, sí lo viste o no? ¿El cuál dices? La reacción que tuvo para ese video de la doctora, el secretario de Desarrollo Económico de la Ciudad de México. Ah, no, lo vi. Ahorita se lo voy a buscar. El presidente de México acaba de decir que en México no habemos médicos especialistas y que por eso necesita contratar a médicos cubanos, porque supuestamente no hay especialistas. Hoy se metieron con nosotros. Si les cuento sobre mi carrera, yo soy solo una de muchísimos más. Yo estudié 7 años medicina, después hice una especialidad en genética médica que duró 3 años y una alta especialidad en genética perinatal. No hay plazas, no hay una sola plaza en donde yo pueda trabajar. Esto es solo en genética. Genética, la especialidad del futuro en Estados Unidos, en Europa y en México no hay plazas. Pero bueno, me dirán, es que no necesitamos genetistas. Está bien, pero hoy mis compañeros que salieron de cirugía, que salieron de ginecología, que salieron de pediatría, no hay plazas. Dice el presidente que las plazas están en zonas rurales. Tengo muchos amigos que quieren regresar a sus ciudades, a sus provincias, a ejercer. ¿Dónde están las plazas? Si usted dice que no hay médicos en México, le puedo decir que hay muchísimos médicos y muchísimos especialistas que estamos en listas de espera de años y años para conseguir una plaza.
Si eres médico mexicano y estás como 08 o estás en lista de espera o sigues buscando alguna plaza, por favor, únete a nuestro movimiento. Aquí estamos. Aquí estamos los médicos mexicanos. Puedes llenar el formulario en nuestra página de internet para que el presidente sepa dónde estamos, cuántos somos, a qué nos dedicamos y dónde urge abrir plazas. ¿Hay talento en México? Claro que lo hay. Ya vemos muchísimos médicos. Estamos buscando un trabajo. Bueno, fíjate nada más esto, ¿eh? Joven, talentosa, preparada, dando la cara, sí, con nombre y apellido. El secretario de Desarrollo Económico de la Ciudad de México, Fatlala Akabani. ¿Qué? Así se llama, bueno, sí se llama. ¿Cómo se llama? Fatlala Akabani. Es medio no paisano más, tuyo no y mío. Es cierto. Llamó a médica a mudarse a la Sierra de Guerrero al quejarse esta por la contratación de 500 médicos cubanos. Y le dice, ella, la doctora, le contesta valientemente, no tengo plaza, si se abre una en Guerrero, por supuesto que ahí estaré. Bolas, don Cuco. O sea, el secretario de Desarrollo Económico se quiso ver grosero con ella y decirle, tanto que estás hablando, vete para Guerrero, toma tu plaza y vete. Pero el día que tengo una plaza, me voy para Guerrero. El problema es que no tengo plaza. De ese tamaño es el drama, la mentira y la soberbia con la que las autoridades están respondiendo a quienes con toda legitimidad están queriendo ejercer simplemente su profesión. Oiga, ¿y por qué vino la declaración la semana pasada de Titina, así de repente, que dijo, y si no les gusta, váyanse de México? ¿Quién es ella? No, no se enteraron. Esa no me interesa. Estuvo viralizada. Alguien le preguntó no sé qué cosa, y ella defendió esa qué cosa, y agregó el punto y seguido, y si no les gusta, lárguense de México. Perdón. No, pues yo no me enteré, pues de no eso. Sé. Pero, no, pero sí, sí fue. Pero bueno, pues esas actitudes no ayudan en nada. Claro que no. Porque además tenemos de los derechos que nos asiste, que nos reconoce la Constitución mexicana. Y uno de ellos es la libertad de expresión de la que hablaba el doctor Narro. Y también la libertad de prensa, que ya deja de estar jodiendo a los periodistas. Sí. Y tenemos derecho a la información, y tenemos derecho a disentir y dedicarnos a la profesión, oficio o trabajo que mejor nos convenga, siempre y cuando sea lícito. Claro. Y si pagamos impuestos, también tenemos derecho a exigir buenos servicios públicos. Entonces, ¿por qué se incomodan tanto con la forma de pensar diferente a ellos? Ese es el gran problema. Porque también lo que me preocupa para el 24 es, estos no saben perder, Beatriz. Pues claro que no. Estos no saben no perder. No están dispuestos a reconocer. Y estos se la pasan debilitando al árbitro. Tú imagínate que salga Tigres después del partido de ayer de 3-0, que fue una madriz de la del otro. No, a mí no me gustó el árbitro. Ah, por cierto, hablando de árbitro, él dice que es doctor, no sé si tú lo reconoces como doctor Américo Villarreal, al que era ahorita senador y eso. Bueno, que es amigo del doctor. Que no viene al debate. Fíjate. Sonrisita colgar. Oye, ¿sabes que no viene al debate de este próximo domingo, al segundo y último debate en Tamaulipas? No, ya dijo que no viene. Pero no creas que por decir, yo tengo tragedia, ya gané. No. Es que no me gustó, ¿sí? No me gustó cómo la condujo Ana María Lomelí el debate pasado. Creo que le fallaron los tiempos, permitió que se me dijeran una serie de calificativos cuando estaban hablando de otro tema, pareciera que se salió del guión, y si así van a estar las cosas, pues mejor no voy. Porque me dijo mariquita, me dijo maricón, me dijo así, y no va a ir al debate el domingo el doctor Américo Villar, sobre pretexto del árbitro. Es lo que te quiero decir, en el 24, si pierden, ya vimos de lo que son capaces en la revocación de mandato, acarrear, dar dinero, ser agresivos, todo violar eso, las todo leyes. Esto lo van a hacer, bueno, seguro. Pero claro, ¿qué mira, clima vamos a tener en el 24? Pero déjate, mira, qué clima, pero además hay una cosa. Me parece que no hemos estado pensando lo suficiente, o la oposición no está pensando, en qué hacer en caso de que el presidente de la República, sí, no reconozca el resultado de las elecciones si Morena pierde. Ese es un tema, ¿eh? Que creo super que tema. Muchos tendrían que empezar a pensar qué camino seguir en caso de que se dé eso. Porque es una porque situación meterías ya al de país, hecho. ¿Meterías al país en una crisis constitucional o no? Sí, totalmente. Que diga, yo no me salgo de aquí, ¿eh? A ver, sáquenme. Sí. No, y otra cosa, doctor, que comentamos la semana pasada, no, el martes,
que quiero que tú escuches porque tú le entiendes muy bien, a lo que estabas diciendo esto de los institutos, instituciones, la vinculación con las universidades y tal. Fíjate, sin reemplazos buscan ahorcar a órganos autónomos constitucionales. Según expertos y oposición, es una estrategia para desmantelarlos y así controlarlos. 9 integrantes de plenos de 4 órganos autónomos faltan de ser nombrados por el presidente y el Senado. Es decir, está muy fácil la norma, o sea, el caminito. Un comisionado del INAI, del Instituto Federal de Telecomunicaciones, de la Comisión de Competencia Económica, de la Comisión Reguladora de Energía, sale porque terminó su periodo, en lugar de que el presidente mande la terna correspondiente al Senado de la República para que el Senado elija entre ellos, no manda la terna. Entonces, se está bajando el número de 7, 5, 6, 5, 4. Así están funcionando los órganos constitucionales autónomos. Entonces, fíjate nada más la maña, ¿eh? No manda a nadie. Que lo haga con el INE el próximo año, en abril, que se van 4 consejeros electorales. Y quiere dejar descabezado al INE. Entonces, sí es muy perverso y muy peligroso lo que estamos viendo, porque nuestra Constitución y nuestros mecanismos constitucionales nunca imaginaron tener un escenario como el que estamos viviendo, doctor. Por eso hay que trabajar para fortalecer a instituciones. Pues sí. Ha costado muchísimo trabajo, tiempo, dinero también, para contar con ellos. El INE para mí es un ejemplo. Y las universidades públicas lo son. Autónomas por ley, otro caso. Por eso hay que cuidar mucho a la UNAM y al resto de las universidades. Totalmente de acuerdo. Totalmente. Tienes, Vero, viene Vero, nuestra directora. Tú también vienes, de recaudación. Nuestra directora de contenido. De recaudación. Hola, buenos días. Vamos a pasar para acá. ¿Cómo nos fue? Nos ha ido muy bien. Nos han mandado muchos comentarios y muchas aportaciones. Muchísimas gracias a todos. Katina Esparza nos mandó 49 pesos. Muchísimas gracias, Katina. Anónimo Desconocido, que siempre nos apoya. Muchísimas gracias. Nos manda 250 pesos. Buenos días. Saludos desde Guadalajara. Me llamo Javier Rodríguez. La pregunta no son los cubanos, sino qué bronca trae AMLO contra las universidades públicas o qué quieren hacer con ellas. Ahí está. Buena pregunta, Javier, muy buena. Bueno. ¿Quién la contesta, doctor Narro? Claro. Hay que preguntarle a él. Okay. Y hay que defender a todas las instituciones autónomas. Totalmente de acuerdo. La siguiente es de Claudia P., que nos dona 100 pesos. Muchísimas gracias, Claudia. Y nos dice, un placer escucharlos. Saludos a todos. ¿Podrían comentar acerca de la federalización del sistema de salud y el impacto que tendrá en las condiciones generales de trabajo de las diferentes instituciones de salud? A ver, terrible la recentralización y no tienen resuelto el tema de las negociaciones con los sindicatos, la homologación de las condiciones. Y se van a meter en un problema muy serio y van a meter, porque en salud lo que se afecta es la vida de las personas. ¿Pero qué significa federalización? Centralizar. Explíquenos. Bueno, pues que el control total del sistema de salud, en lugar de estar... Hoy son facultades concurrentes, ya lo hemos comentado. Por eso hay una ley general de salud y no federal de salud. Son concurrentes porque tiene una atribución la federación y otra los gobiernos locales a través de sus sistemas de salud. Ahora lo que quiere es absorberlos todos la federación, pero sin tomar en cuenta lo que bien preguntan aquí, las condiciones generales y los contratos laborales. Colectivos. Así es. Y mira, hay el antecedente, el otro día lo estábamos recordando, de las batas blancas, doctor. Si no mal recuerdo, fue en 1964. Ese movimiento que antecede a la bronca grandota del 68, ese fue de veras. ¿Van a provocar algo igual con médicos y enfermeras de todo el país? Yo quiero tener a las batas blancas en las calles, ¿eh? Pero esos sí son bien organizados y bien bravos, ¿eh? Están, bueno. MLKM nos dona $10 australianos y nos comenta AMLO atacando a todos los sectores sociales del país, el peor presidente de la historia. A favor. Humberto Alaniz nos dona 249 pesos. Muchas gracias, Humberto. Buen día. Yo estuve en San Juanito, Chihuahua, en el 99, en servicio de campo de anestesiología. Anestesiología. Otra vez. Hay unidades aéreas, son poblados de narcoproductores. Pobre del médico que cure a los contrarios, ¿ves? Lo mata. Pues sí, claro. Es lo que te digo que está... Alejandro Casas nos dona 100 pesos. Muchísimas gracias, Alejandro. Carlitos, feliz día del mercadólogo, colega. Hoy es día de... Yo no sabía.
no nos hagamos bolas. Los médicos cubanos vienen a adoctrinar a clases más desprotegidas, abusando de su ignorancia como lo hicieron en Venezuela. Yo lo que les digo. Pues sí. Ese. Fabiola García nos dona 50 pesos. Gracias, Fabiola. Y otro donativo de Fabiola, muchísimas gracias. Y nos comenta, mi hija con recibo en mano gana 960 pesos con 33 centavos haciendo su internado aquí en López Mateos. Imagínate. Es lo que decías. Sí. No los residentes, son los internos. AGC nos dona 500 pesos, muchísimas gracias. Nos comenta, el debate sobre el déficit de médicos mexicanos que plantea el presidente es vacío. Los hay en cantidad y calidad de sobra. El fondo del asunto es tratar de esconder el cinismo de regalar nuestro dinero al régimen cubano por afinidad ideológica. Edgar Cantón nos regala 129 pesos. Gracias, Edgar. María de Los Ángeles Flores Trejo nos da 100 pesos. Muchísimas gracias. Y nos comenta, mensaje corto, un beso a Javier. Oh, bueno, ya. Ay. Es un exceso, es un exceso. No saben lo que cuesta. Pobre Ricardo Rocha, como le viro ahorita a las 11. No hay condiciones en los centros de salud. Mucho del material lo pagan las mismas enfermeras de su bolsa. Sí, fíjate. Es cierto, eso yo lo sabía. Para empezar, trabajan con las uñas, el ISSSTE y el IMSS. Sin duda. Es una tragedia esto. Otro de María de Los Ángeles Flores Trejo, que también nos da 100 pesos. Muchísimas gracias. El ISSSTE y el IMSS se caen a pedazos, literal. Los médicos ponen instrumental de su bolsa y son excelentes nuestros médicos. Mi mamá es jubilada de salubridad, por eso lo sé. Raúl Carmona, $10. Muchísimas gracias, Raúl. Y Aurea Leticia Figueroa Guillén nos da 200 pesos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, gracias a todos. Gracias a todos. Qué amable gente. Qué amable mil. No, se va a hacer una inversión en micrófonos. Porque sí, ha habido una queja reiterada. Pero eso es de siempre. No, ya tomamos decisiones. Se necesitan dos pequeñas antenas. Ajá. Una de ese lado de la fuente y otra de esta esquina. Pues pónganlas. Ya la vamos a comprar. Sí. Va a haber una aportación generosa del doctor Narón saliendo. Para las antenas. Porque sea del padrino de Atípica. Oye, sí quiero mandar un saludo muy cariñoso de veras a Tamaulipas. Sí. De veras en Victoria, no sabes el cariño con el que nos ven, nos siguen, nos hacen caso y sí tenemos que ser muy conscientes de que sí nos hacen caso, ¿eh? Así que no estemos dando malos consejos, ¿eh? Porque no hay nada de eso. Que nuestros amigos de Tamaulipas les digan a las personas que van a votar por Morena que mejor no. Sí, que no lo háganos ese favor y ya. No. Menos morenarcos, mejor. Sí, claro. ¿No? La verdad. Feliz fin de semana. Igualmente, Leti. Muchas gracias, querido doctor Pepe Narro. Gracias. A seguir defendiendo al país, doctor. Padrino. ¿Qué? A seguir defendiendo a México. Claro, ¿qué? Gracias. Léelos. Ah, mira. Patricia Maricela Herrera Guerrero, 50 pesos. Mil gracias, Pati. Y Miguel Lerma, muchas gracias, $20 a la victoria. Sí, es cierto. Abogado de Hierro, happy weekend. Muchas gracias. Descansa, igualmente, querido diviértete. Doctor. Y viene la próxima semana el gobernador, ¿no? Sí, que la próxima semana está con nosotros. Porque Javier lo invitó, porque además va a estar buenísimo el desayuno. Sí, va a estar buenísimo. ¿Quién viene, dices? El gobernador. ¿El martes? Lo invitamos. No sé, tengo que precisar la fecha con él. Muy bien. Ah, bueno, todavía no está así confirmado. No, a ver, de que viene, nada más estoy viendo. Ok. Entonces, a lo mejor no es martes. Pero bien. Bueno, viene. Gracias a todos, buen fin de semana. Gracias. Nos vemos a las 11 con Ricardo Rocha en vivo. Gracias. Muchas gracias. Vamos.